Hola amigos de Fotoay, sean bienvenidos a este nuevo video, otro video corto y al grano. Vamos a identificar cómo saber cuando un cartucho está dañado, ¿listo? Cuando el cartucho está dañado, va a pasar lo siguiente. Listo, cambiamos la cicla y vemos que nos traen una cicla con el cartuchito dañado que ya tiene corroído, ya ha pasado la esfera muy... ya ha pasado mucho la esfera por la pista. Entonces mire lo que pasa, entonces aleje un poquito, mire, ¿cómo identificar? Mire cómo usted coge la bicicleta con sus dos manos y la biela la coge aquí para acá y mire. Esto ya está para cambio. Pero, entonces le va a decir el truco, la perrada de que muchos mecánicos le hacen a usted para que usted deba cambiar el cartucho y no siendo hora de cambiarlo. Entonces pues, para que tenga en cuenta ese truco y no se deje meter los dedos a la boca. Listo, entonces vamos a ver qué es lo que digamos el mecánico le dice a usted. Yo también soy mecánico, fresco. Entonces, el man saca el cartucho y dice, uy vecino, que tiene un chirrido, que es que está como trabadito. Bueno, cuando usted lo saque, mire, hágale con la mano, y esto tiene que ser fluido. Si usted haciéndole así, hacia arriba y hacia abajo, siente como un maqueito, cámbielo. Un maqueo es como un juego. Entonces, mire, le va a decir el mecánico, uy vecino, mire esta vaina tan sucia, mire esto... Mire eso cómo se mueve, y efectivamente, si usted ve que el mecánico le dice, mire esto cómo se mueve, y mire cómo tiene juego, cámbielo. Y es que efectivamente le va a decir el por qué los cartuchos salen así de oxidados, y no digamos usted lo pone y así de bonito. Porque es que ¿qué es lo que pasa? Mira, cuando el agua, cuando usted va, digamos, manejando, y el agua, usted se empieza a llover, el agua le empieza a bajar por aquí empieza a bajar agua. El agua también se tiende a meter por aquí, también por aquí hay otros huequitos y el agua empieza a descender. Y si usted aquí, por favor acérquese, entonces póngame cuidado, si usted aquí no tiene un desagüe, pues por ahí se le va a posar agua. Y cuando se aposa agua, cuando se aposa el agua, pues ¿qué va a pasar? Se va a oxidar esto. Entonces, la recomendación que le doy, mire, espérenme a ver, que este, digamos, mire, ya de la grasita que tenía, se volvió a tapar. Hágale con un taladro un huequito, mire, ahí, mire, ahí salió el alambrito. Ese alambrito, este huequito que yo le hice ahí al marco, muchos dirán, oiga bestia, se tiró el marco en aluminio. No, eso es que es un huequito pequeño. Ese huequito, ¿qué va a servir? Va a servir de desagüe. Y ojo, este huequito, venga, le digo, es este hueco que se ve allá terminando, ese. Ese hueco se tiene que hacer justamente a las 6, como si esto fuera un reloj, a las 12, a las 3 y a las 6, abajo, porque por efectos de gravedad el agua va a quedar aposada acá. Y créame que ese es el único método que he conseguido para que el agua baje, ¿listo? Vamos a coger el marco por arriba y les voy a decir cómo es que queda. Entonces, mire amigos, ¿qué es lo que pasa? Usted con una broquita, hágale el hueco, no se va a tirar el marco. Ya llevo año y medio con este marco así y me ha resultado, me ha servido. Porque mire, en realidad el cartucho que yo tengo y siempre he tenido es este 110, vea, un Shimano 110. Y sí se ha oxidado algo, pero no sale así de puerco como salía este otro, mire. Vea, no sale así de puerco, mire. Mire la diferencia entre un cartucho oxidado y un cartucho bueno. Tiene año y medio y este tiene como 6 meses. Entonces, mire, no olviden compartir, comentar, suscribirse. Veo que mucha gente que me ve no se suscribe. Suscríbase, ayúdeme. Somos pocos, pero llegaremos a ser muchos. Gracias.